La ictericia es fisiológica, es decir, todos los bebés pueden estar un poquito amarillos. En general, esto es siempre así, el clampeo del cordón siempre es un poquito más retrasado, y entonces la verdad que el recién nacido tiene mayor cantidad de glóbulos rojos que una persona adulta. Esa cantidad de glóbulos rojos desaparecen, se rompen algunos y empiezan a producir lo que se llama bilirrubina. Esta bilirrubina tiene que ser procesada por el hígado, y el hígado del bebé es en cierta manera inmaduro, digamos, no puede procesar. Por otro lado, se le va a sumar que esta mamá tarda 4 días en bajar la leche, que es una de las maneras de eliminar la bilirrubina. La bilirrubina se elimina con haciendo caca al bebé y teniendo deposiciones. Entonces, el bebé se va poniendo amarillo más en los primeros días. ¿Qué es lo que hacemos? Depende cuán amarillo esté el bebé. Nosotros los neonatólogos evaluamos cuánto amarillo está con un examen de laboratorio y vemos si es necesario ingresar bajo luz. La luminoterapia es un tratamiento muy tranquilo, en realidad no se le hace absolutamente nada al bebé más que estar en una cuna con unos anteojitos que son de una tela muy suave y el bebé queda bajo esa luz. Si no tienen factores de riesgo, en general el bebé está 2 días internados bajo luz y su mamá le sigue dando el pecho o le podemos dar algún complemento si la mamá no puede. Nosotros tratamos en la mayoría de las veces que la mamá y el bebé se queden juntos en una misma habitación.